Alright, so welcome to this open space number eight, which is the last one of the, the open spaces that we uh, had during this month. For model number six, welcome to Dalma Perez, welcome to Jesus Perez, and Miriam Carmona. Welcome to this open space. We have a, a, some good ideas, some suggestions that we can use in our advantage to uh, keep practicing as you know model number seven is also in english so uh, maybe you are going to have uh, a bit of uh, new perceptions now you are a good learner do you have a new knowledge you perhaps didn't have back in the past when you start model number six but i i hope i expect that you can do better and you have improved from the very beginning until this week number four bienvenidos uh, todos sean a este espacio 8, que es el último de los espacios abiertos que hemos tenido durante todo este mes, a partir, ¿verdad?, de eh, que comenzamos esta aventura en el modo en inglés. Quiero darle la, la más cordial bienvenida, ya lo mencioné, sin embargo, para eh, corroborar, ¿verdad?, eh, estoy leyendo sus mensajitos en el chat, también, buenísimas tardes, eh, Dalma, eh, Jesús y Miriam. Como comentaba, este espacio abierto 8 pues tiene eh, varias cositas que eh, me gustaría dejar como recomendaciones a lo que prosigue en este pues eh, espacio educativo en lo que corresponde al módulo 7 que como ya revisaron también es en inglés. Sí, me gustaría dejarles con un bonche de recomendaciones, eh, aplicaciones que yo uso. Y alguno que otro consejo clave que les pudiera servir, ¿verdad? Para eh, que continúen. Me, me, me pudo, ¿verdad?, generar muchísima eh, felicidad el hecho de que, eh, pues, vi un despegue fenomenal, ¿verdad? Eh, este grupo, particularmente, me sorprendió muchísimo desde la primera semana por la respuesta. Ah, siempre, claro, recordando que pues cada uno de ustedes de manera individual tiene eh, su propio potencial, pero cuando lo vamos usando de manera colaborativa, pues se exponencia mucho, ¿verdad? El, el resultado. Hola Edwin García, bienvenido. Entonces, eh, quiero mostrarles este apartado de uh, lo que vamos a abordar en el espacio abierto 8. Eh, Permítame unos segunditos. Y aquí está. Vamos, quiero compartir la pantalla. Y aquí está. Muy bien. Entonces, eh, les, les comentaba caray no aparece <laughs> a ver a ver aquí va aquí viene no se me desespere aquí está entonces les, les hacía el comentario que eh, este espacio abierto se va a eh, trabajar Voy a aumentar un poquito el tamaño para que lo podamos trabajar un poquito mejor. Aquí está. El espacio abierto 8 eh, pues tiene algunas eh, pues citas, algunos, algunas eh, frases que, que me inspiran, ¿verdad? Para... Eh, que ustedes pues, puedan detonar este el, el potencial ya en esta última semana, como lo han estado desarrollando. Esta frase de empieza poco a poco y, y aprende rápido. En, en ocasiones, eh, conforme vamos avanzando, pues, como les había comentado históricamente, pues el, eh, el módulo 6 y el módulo 7, pues a veces afecta mucho. Y varios de sus compañeros, pues sencillamente ya no ya no continúan para el espacio abierto 8 vamos a tener eh, unas herramientas que hay que recomendar nuevamente el manejo de la eh, el plagio eh, ya para ustedes en la en, en lo que concierne al uso de rúbricas probablemente eh, vaya a cambiar un poquito estas cuestiones de, del plagio de las imágenes eh, me costó mucho trabajo eh, recomendar e insistir en la parte del plagio, hay que leer la rúbrica. Mi recomendación para este tema es eh, hay que leer sus rúbricas, por favor, muchachos, en los en los siguientes módulos. Porque algunos de los casos que hemos estado checando, eh, lo que sucede es que no leemos las instrucciones. Entonces, al no leer las instrucciones, lo que va a pasar es que vamos a entender mal el procedimiento y al entender mal el procedimiento, por otras razones, el producto, el producto final pues también va a tener esos eh, ligeros problemas, por lo que eh, te pido, te insisto en, perdón, disculpen, me entró una, una, una molestia. Entonces, eh, lean sus rúbricas, vean eh, exactamente lo que pide la, la actividad y en función de lo que se pide la actividad, en el sentido muy estricto, de lo que van a presentar como trabajo final, de ahí se desprende la retroalimentación. Como checaron la mayoría de ustedes, pues mis retroalimentaciones fueron en función eh, de checar eh, las fortalezas, áreas de oportunidad, las sugerencias, el producto red y pues el, el, el saludo, ¿verdad? Entonces, los invito a considerar el tema de plagio, los invito a que conforme vayamos avanzando, y, y ustedes sigan desarrollándose en los diferentes módulos, pues vayan, ¿verdad?, eh, incrementando esa aplicación. La rúbrica es parte fundamental del de trabajo de evaluación. La netiqueta, la santa netiqueta, muchachos, híjole, este, tuve por ahí algunos eh, revisiones, algunos eh, ya se dieron cuenta, otros eh, los están leyendo sobre todo en el foro de integración. Eh, sigue habiendo dudas, sin embargo, muchachos, eh, ya detectaron algunos compañeros no revisan los espacios abiertos. Eh, es muy respetable, probablemente estén ocupados. Sin embargo, siempre recomiendo revisar la eh, grabación y no lo hacen. ¿En dónde lo checo? En cómo están elaborando sus trabajos. Acuérdense que el foro de integración precisa de cuatro participaciones y cada una va abonando a la otra. Entonces hay que iniciar con la presentación, hay que elaborar las preguntas de manera personal, eh, llevando como guía los ejemplos de las preguntas, eh, hay que eh, enviar esas preguntas y cada uno que reciba preguntas va a contestarlas como participación 3 y finalmente presentar a alguien más. Esas son las indicaciones base. El miércoles estuvimos platicando de las dudas acerca de... ¿Qué pasa si no me contestan? ¿Qué pasa si no me envían preguntas? Quedamos de común acuerdo. Que eh, a partir de mañana. Hola Meridiana, buenas tardes. A partir de mañana 12 del día. Y vamos a dar un chequeo a ver cómo iban ahí mis preguntas. O a ver si ya me habían contestado. O a ver si me habían enviado. Sin embargo, muchachos, eh, pues ya se dieron cuenta. Este. Hay mucha urgencia. Hay gente que le gusta trabajar eh, y terminar a tiempo. Y se han estado aventando las preguntas guía y las están usando como referencia personal. Acuérdense, la condición para que utilicen las preguntas guía son cuando nadie te haya enviado a ti. Y si quedamos que a partir de mañana, a mediodía, eh, no tenías esas actividades ya previstas, ahora sí las podías usar. O en el caso de que enviaste preguntas y no te las han contestado, que las contestaras tú y activaras la participación 3. No importa que sean las mismas preguntas que tú habías enviado. Lo que no se va a permitir, muchachos, era que el martes o el miércoles eh, ya tuvieras tus preguntas, pero fueran las preguntas guía. Entonces, eh, pues lamentablemente no se revisa el espacio abierto. Si tú lo haces. Haz caso omiso de esta recomendación. Si tú no revisas los espacios abiertos y te va a generar un mal eh, resultado, por favor, en lo sucesivo, en los siguientes módulos, revisa los espacios abiertos. Si no puedes entrar, velos, por favor. Tenemos los, a, los asesores, tenemos la, la obligación académica de grabar, como en este momento, el video para que tú lo puedas checar. ¿Verdad? Estoy revisando participación por participación y entonces eh, detecto esos detalles. Muy, muchas gracias, Andrés, por, por comentarlo. Y ya, como les, les, les puse hoy en la mañana a, a, a uno de ustedes, es, a, un, a un compañero, este, bueno, si ya las quieres terminar, este, adelante, ¿verdad? Eh, eh, termínalas hoy mismo. Y luego me salió algo bien curioso, muchachos, pongan el nombre con apellido. ¿Alguien mandó las preguntas a Sara y ha ido Sara? Un un eh, un este, una generación había seis Marías. Entonces, este, <laughs> María Angélica, María María del Carmen, María de Guadalupe y entonces en el foro de integración, hola María, te envió mis preguntas. Imagínate aquel este tremendo este eh, movimiento, ¿verdad? Pues a cuál a cuál María este, eh, por, a ver, ¿por qué no te hicieron las preguntas, Eduardo, eh, Pablo? <coughs> ah, no te las enviaron, ah, ok, ok, este, eh, no, te pregun no te preocupes, Andrés, ya las enviaste, muy bien, márcalas, este, como participación tres, y después de esto, muchachos, eh, no olviden presentar a, su, a, a alguien, eh. no importa que no te hayan enviado, no importa que no te hayan contestado las preguntas, tú presenta a alguien más, no necesariamente la persona que te haya mandado o que no haya contestado. Acuérdense que tenemos varias obligaciones, ¿verdad? Y, y, y no nos alcanza el tiempo. Probablemente, ¿verdad? Este mañana que, y el domingo por la mañana, que es donde la gran mayoría este, va a, a, a trabajar, probablemente ahí este, vuelvan. A abordarse estos pequeños temas, no se olviden de votar, ¿eh? este, vayan temprano para que no se les haga tarde el trabajo en la plataforma, Dalma. Eh, al que haya contestado, ah, contestó las preguntas, guía. Eh, ¿Puedo tomar de alguien más que haya contestado? Um, ¿tú, tú formulaste buenas preguntas, Dalma. Eh, quisieras elaborar otras o quisieras tomarlas de un compañero y contestarlas o no no te de, no, me me gustaría que me plantearas bien ese detalle bueno lo que pasa es que el segundo día sí pues eh, agarré me ahora sí que vi a todos los compañeros y la única que no tenía preguntas le eh, le realicé sus preguntas Okay. Pues apenas ayer dije, no, y El tercer día, pues ella no se pudo conectar. Ajá. Como dijo que le diéramos plazo hasta el. Ahora sí que el sábado. Mhm. Uh -huh. Pues igual yo entro, reviso y veo quién quién tiene y quién no para ver. Sí, si te he visto muy apoyar. activa. Este. Pero la compañera era la que le hice las preguntas el segundo día. Uh, no me contestó, pero sí hizo soportación contestando las preguntas de la guía híjole, sí es, es, lo, es, es lo que pasa, gracias gracias Alma, este es lo que pasa muchachos, de que no damos la revisión adecuada, eh, y denle denle este, todo hacia abajo todo hacia abajo, este también, eh, varias si te fijas, hay dos opciones, hay replicar y ahí responder y muchas de las probablemente pasó eso Dalma eh, se fue conectada en réplica y no revisó que este que ya tenía unas preguntas para ella y se fue de lleno a, a responder pero al, a, en el foro en el foro me refiero allá no como réplica sino como participación dentro del mismo eh, foro dime pues de hecho eh, no le puse como réplica para que lo vieran, porque me he dado cuenta que cuando lo pongo en réplica uh -huh. se quedan hasta abajo a veces. Sí, sí se Entonces, conectan. Ajá. Lo puse primero para que darle nada más nombre a la compañera. Ah, ok. Bueno. Pero creo que no, no se dio cuenta. Uh -huh. <laughs> Igual hice una aportación con otra compañera, a ver si ella me contesta. Si no, por eso le preguntaba si podía con, agarrar el de algún otro compañero. <laughs> Sí, claro, este, acuérdense que el, el miércoles quedamos en la parte de, de, de cooperar, de colaborar y, y, y de darle vida al foro de integración y, y checar, pero por favor, revisen, revisen. Eh, también Jesús dice, eh, sí, dos personas. Ahorita este está el problema con, con una estudiante que se llama Sara, pero hay dos, hay dos Sara, entonces le puso, hola Sara, ¿me puedes ayudar? Y pues eh, una de, de ellas me ha preguntado. Pues a quién se referirá. Como yo comenté el miércoles, si ven que alguien, ya para hoy, en la tarde, noche, mañana temprano, alguien envió las preguntas y ven que no ha recibido respuesta, contéstensela, contéstensela este, a ustedes, no hay, este, no hay, no hay eh, problema con eso. Eh, ahí está una invitación, Miriam. miren, miren, eh, Carmona, para Dalma este si puedes ahí apoyar la Dalma con, con lo que te solicita entonces muchachos acuérdense que el trabajo colaborativo es un trabajo que se necesita de todos entonces eh, a estudiantes como Dalma están activos en, en el foro y están checando pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros revisar el foro y checar por ahí y por favor, este, si no has enviado preguntas, hay que poner al menos un nombre y un apellido para que se, eh, pues a ver a quién se las identifique, ¿verdad? Muy bien, eso es para la parte de bloque 1. En la parte de bloque 2 vamos a una práctica oral, vamos a hacer una revisión muy general. Eh, vamos a hablar sobre la, la inteligencia artificial. Tengo por aquí dos recomendaciones, espero te sirvan. Y por último, las aplicaciones para aprender inglés. Una de las, pues que ya eres, ya eres testigo, hasta, tal vez hasta usuario, el famoso Dolingo. Hay otras dos que, que voy a recomendar con gusto para que puedas tener tú toda esa eh, información. Y también eh, vamos a quedarnos en el bloque 3 con las preguntas y eh, las eh, dudas que pudieran eh, surgir. Muy bien. Entonces vamos a. A comenzar eh, con esto y vamos a hablar de eh, lo que he estado detectando en el foro de, eh, perdón, en el proyecto integrador. Remember, when we write something, when we provide responses to questions, or even when we make questions, we have to use grammar structure. What is grammar structure? Grammar structure is this list of components like subject, verb, Complement. If I use another type of uh, structure with no identification of components, I mean, I could write uh, uh, an answer, right? But if my answer is not complete or I just break down isolated words or isolated phrases, I'm not going to be clear. For example, what is your name? My name is ramon lopez where do you live i live in colima uh, who do you look like i look like my mother because she is an intelligent person she's tall she's brunette right? but we have to use complete list of components te voy a mostrar cómo funciona este asunto de eh, la estructura en inglés es importante mencionarlo porque eh, la estructura pues as, eh, es una de las eh, partes elementales al momento de eh, escribir verdad entonces eh, te quiero mostrar esta, esta información mira la eh, las oraciones verdad que están eh, que se van a utilizar en inglés deben tener estas características. ¿sí? Primera, las oraciones comienzan con mayúscula. He obtained his degree. Aquí es pasado simple. No, no se detengan eh, a, a, a la parte esta. Eh, pero sigan lo que estamos comentando. Una oración comienza con letra mayúscula. Sus respuestas deben comenzar con letra mayúscula. Acuérdense. Sujeto, verbo, complemento. Una oración, seguimos, termina con uh, ortografía, ya sea punto y seguido, ya sea signo de interrogación o signo de exclamación. He attained his degree. Aquí está marcado el signo de puntuación. Sus respuestas en el proyecto integrador deben ser oraciones completas que comiencen con mayúscula y terminen con punto eh, y seguido, punto final eh, o signos. Una oración contiene un solo sujeto. Si ya le puse el nombre, Juan, Lupe, José, eh, Williams, eh, Jocelyn, ya no necesitan ponerle el pronombre. Ahí dice la oración. Smith. Y luego dice he obtained his degree. Al final de cuentas, ¿quién es Smith? Smith es he. Una oración contiene un verbo o una eh, frase verbal. He obtained. Hey, degree. Las oraciones que escribimos en inglés deben tener al menos un verbo. Vayan checando cómo estamos contestando nuestras, respuestas, nuestras preguntas eh, en, 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 el, en este foro, porque ya llevo cuatro, ya estoy revisando dos, eh, me estoy dando cuenta que este puede eh, existir. Y es un supuesto que no haya revisado el espacio abierto 7. Ah, si, no, si no lo hemos revisado, no nos acordamos, por favor vayan a, a checarlo. Y los que vayan a ver el video, este, que no estén aquí en, en línea en este momento, por favor les pido, vayan a ver el espacio abierto 7. Ahí hablamos de todo lo que tenemos que contestar. Una oración también dice, se sigue primero el sujeto, después el verbo y después el orden de los objetos en este caso el complemento pero qué quiere decir esto que no puedo escribir verdad a como yo quiera escribir. Debo empezar con sujeto y el sujeto debe empezar con mayúscula inmediatamente después del ver del sujeto sigue el verbo e inmediatamente después sigue el complemento. That's, that's the uh, regular uh, line of order or, or the regular word order in the sentences. Because if we don't take into account the grammar structure again, I will fail in my sentences. La, la estructura gramatical siempre la debemos de respetar. Y esto que viene a continuación es lo más interesante. Una oración. Debe representar la idea completa de lo que quiero decir. ¿Sale? Para que pueda funcionar como una cláusula independiente. Por ejemplo, How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 42 years old. Punto. Porque a veces he detectado que le ponen. How old are you? 23 28 31 51 Yo digo, qué, pero qué qué, qué? Tienes que utilizarlo todo completo. I am 25 years old. Aha. Uh -huh. What is your favorite family member? This is a a, a pretty good question. My favorite fa eh, family member Eh, my favorite family member is my brother because he's a happy person, he's an intelligent person, he's a mischievous person, or a little rascal. Right? Es decir, hay que darle apertura a todo lo que hemos trabajado para que la idea se ejecute y no tengamos eh, la, la, el problema este de, de ah, mira, Quién sabe qué quiere decir. Y es, es, obviamente es un comentario nada más. Claro que yo más o menos identifico lo, este, cómo eh, puedo mejorar la oración. Entonces, eh, pregunta Jesús: dice, en el, nos pregunta cómo nos vemos, eh, cómo soy. Las respuestas, va, va a depender, este Jesús. Aquí va, va a depender de. Eh, todo lo que quieras transmitir. Mejor eh, la, la respuesta, o, o mejor dicho, la, la pregunta sería, ¿qué tanta información puedo dar? Para que no se te haga muy extenso, vamos a dejarlo en un nivel intermedio. Por ejemplo, eh, ¿cómo eres? Pues soy una persona inteligente, seria, eh, me gustan las mascotas, eh, eh, soy alto, soy eh, moreno, tengo bigote. Y ya, perdón. <laughs> perdón. Eh, y esos datos eh, no, no te dejan ni muy cortito, pero tampoco te extiendes. Y obviamente, thank you so much, Edwin, thank you. Y obviamente eh, con esos eh, información ya queda muy muy conciso. Hasta ahorita he revisado eh, cuatro proyectos, tengo seis, siete por ahí. Este, y esos cuatro eh, Ah, All right, excellent. Thank you, thank you, thank you so much. Eh, y entonces han estado muy bien. Nuevamente Mario eh, no, no está aquí, pero Mario es, este, eh, eh, ha entregado unos trabajos buenísimos. Este ya lo chequé y aunque no estuvo en el espacio abierto, eh, este, sigue las instrucciones. Entonces, ahí están esas recomendaciones para eh, tus oraciones. Para tus respuestas, yo sé que eh, el resto de ustedes también va a hacer un excelente trabajo. Eh, y luego, en, en mención de, también del proyecto, muchachos, 15 renglones, 15 líneas, ¿sale? Eh, estoy leyendo 10 renglones, 8 renglones, y acuérdate cómo tiene que estar dividida tu reflexión en el aspecto personal profesional que, que es la parte este, académica y este, la parte laboral sigan ese orden sigan ese orden en el punto de vista personal el inglés para mí es esto 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 este a la eh, en lo profesional bueno a nivel académico siento que el inglés es esto 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 eh, ah bien, eh, muy bien Jesús, muy bien este Sara y, y este y, y Dalma, muy bien, muy bien este y por último verdad en, en la parte laboral y una conclusión ahí muy, muy, muy pequeñita verdad eh, y con eso yo siento que a veces eh, nos quedamos sin información verdad para reflexionar digo bueno pues, qué le voy a poner Guíense con esas tres cositas y van a ver que va a salir más material a su favor y lo que vayamos a trabajar, pues va a trabajar de manera muy, muy regular. Correcto? Preguntas hasta aquí? Dudas que tengan del proyecto, de, dime, dime Andrés. Sí, gracias, Alma. Sí, Andrés, es, es obligatorio. Aunque no te hayan enviado, digo, a veces da, ¿verdad? Medio poquillo ahí de, vamos a decirlo, como de aprehensión, ¿verdad? De que, oye, te envié preguntas desde el martes y, y nunca me contestaste, pues no te voy a presentar. <laughs> no, no piensen así. Ni modo, no alcanzó, no contestó. Este, busca a alguien más y eh, lo, 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 lo presentas. Dice, incluir fotos de mi ciudad. Claro que sí, de hecho sería lo, lo, lo viable, Jesús, para que tengas ahí referencias. Nada más no te olvides de eh, referir las imágenes que estás usando. Si son fotos tuyas, pues acuérdate nada más de poner fotos personales de Jesús Eduardo Pérez Valdestra. Yes, para que eh, quede bien la, la referencia. Muy bien, bueno. Sí, eh, así cita las fotos personales y ya pones tu nombre completo. Muy bien. Bueno, eh, acuérdense también que lo que estamos intentando trabajar, pues viene... A ver, aquí no. All right. Entonces, eh, es interesante, eh, es... También imperativo que las instrucciones se cumplan. Ya, ya, ya eh, lo contesté a eh, Andrés. Es obligatorio muchachos porque eh, la, la, la mínima o la participación tiene que ser en cuatro ocasiones. De otra forma, pues te va a afectar tu calificación. Entonces, el foro de integración sí se, sí se evalúa con un número. Mas no se olviden del foro aprendiendo, el del Learning Forum. Tengo por ahí 13. Del martes al viernes nada más subimos tres participaciones. Por favor, hay que participar. Si no lo has hecho, eh, un, un ratito más voy a, voy a plantar la retroalimentación y voy a girar una invitación para que no dejen de participar. Y bueno, eh, vamos a hacer una, una pequeña actividad. No sin antes mostrarte una de eh, los materiales que quiero eh, recomendarte. Seguramente ya lo has visto. Ya te lo, ya te lo he compartido en las alimentaciones Y es la página de British Council. British Council es una. Eh, sí, Miriam. Este. Está bien. Nada más acuérdate que. Eh, eh, si sí, en caso de que te hagan preguntas de aquí a mañana o el domingo, pues es, ayúdame por favor con las, con las respuestas. Muy bien, entonces tenemos aquí el British Council, eh, la página pues es, dice eh, a learningenglish.britishcouncil.org eh, y eh, para eh, que podamos entrar a esta. ¿Cuál es, cuál es la, la virtud de esta, de esta página? Eh, un un puntito que mencionar es que es inglés británico, pero obviamente acuérdense que es un mito el, el, el hecho de que el inglés británico es más limpio y que más formal. Es un inglés como cualquier otro inglés, sin embargo, eh, pues toda la, digamos, toda, todo el contenido que mantiene el British Council pues es en inglés. Y aunque sea un inglés con sus propias características, los temas que se abordan son los mismos... Del inglés americano, del eh, franco inglés, de, del chino americano, del japonés americano. ¿Sale? Eh, únicamente cambiamos en acentuación. ¿Qué podemos obtener, verdad? Eh, ¿Qué podemos obtener en British Council? A ver, muy bien, dice. Oh, muy bien. Jesús, eh, pues felicita a Sara y, y a Dalma, verdad? Este. Muy bien, muy bien, eh, sobre su trabajo dentro de la plataforma. Muy bien, entonces te, te decía, eh, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar algunas de las herramientas como las habilidades de listening, reading, writing, and speaking. Las dos son, eh, las primeras dos son de, eh, digamos, de conexión y las últimas dos son de producción. Escuchamos, leemos y luego escribimos y hablamos. ¿Será en ese orden? Fíjate qué importante es darnos el tiempo de practicar las cuatro habilidades, pero en ese orden es como pudiéramos nosotros, eh, pues, ir anticipando, ¿verdad? Lo, lo que va a seguir. Primero hay que escuchar. Yo te recomiendo para ya este, eh, esta semana, antes de que comience el, el módulo 7. Aumentemos el tiempo, nos quedamos en 15 minutos. Yo te recomiendo ya eh, estos eh, micro documentales de 30 minutos eh, en donde um, ya ustedes pueden con toda franqueza escuchar eh, lo que uh, pudiéramos estar um, eh, practicando en cuanto a inglés. No tengan temor ya a las películas, a que todo se hable en inglés. Hay una, uh, una, eh, te estoy poniendo en el chat. En eh, Instagram, Teacher Aliona es una referencia para mí eh, que pudieran encontrar muy satisfactorio en la cuestión del listening. Eh, tiene una edición eh, bastante, bastante efectiva y los consejos pues son todavía más. Y lo que me gusta de Teacher Aliona en, en Instagram es que son consejos cortitos, son consejos muy prácticos y a veces eh, la teoría se escucha tan difícil que mejor le cambiamos. Y Teacher Aliona tiene una, una proyección muy, muy buena. Eh, también está eh, otro, otro creador de contenido que se llama Professional English. ¿Sí? Eh, y también tiene unos consejos, muchachos, que eh, les va a servir porque son, son temas, insisto, concretos con su ejercicio y adelante. Y no te toman más de un minuto. ¿Sí? Mi segunda recomendación para estas habilidades es que vayas escribiendo, escribiendo lo que estás leyendo en cuanto a usos, usos y costumbres. O frases regulares, frases comunes que te van a servir para eh, poder trabajar. Ajá. Eh, cómprate una libretita, cómprate unos postes y con ello el, el módulo 7. ¿Por qué lo estoy recomendando? Porque el módulo 7 tiene algunos graditos de dificultad que no van a representar mucho problema porque ya, ya trabajé con ustedes y sé que van a lograrlo de manera muy precisa. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la gramática dependiendo del nivel. A1, A2, B1, B2, sí, C1. Y aparte tenemos una referencia para eh, la gramática. Podemos entrar, podemos revisar y vamos a encontrar detalles como estos: pronombres. Pronombres, determinantes y cuantificadores, posesivos, adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos. Y esos que son componentes de oración. Yes? So if you have a trouble, if you have problems by getting the idea with nouns or pronouns, or what is a quantifier, or what is a verb, if I need a present tense, uh, or, or past tense, or present continuous, it has to do with model number seven, you can go and check. You can go and revise. Well, I have this trouble with verbs. is verb in present continuous? Entonces, esta parte de la referencia gramatical, que en el módulo 7 puedes encontrarte con alguna, alguna dificultad, vienes y revisas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que tienes a la mano. Ah, que aquí tengo los verbos. ¿Verdad? Eh, perdón. Ah, mira. Ah, que quiero revisar el verbo be, el presente continuo. Eh, hablar del... A ver, vamos a hablar del presente. Fíjate cómo lo estamos. Mira. Uh -huh. Ah, teacher. Pero está en inglés. Claro. Claro. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener siempre a la mano. La referencia en inglés. Otra recomendación. Eh, que puedas tú checar. La información eh, bilingüe. Hay que tener el, el, el traductor. Hay que tener las referencias. Para que si te atoras en alguno de estos. Pues puedas. Este, fácilmente recuperarte. Y. Tiene el vocabulario. nivel 1 a 2. B1 a B2. O juego de vocabulario. Y luego tiene, eh, pues, inglés de negocios, inglés general. Viene todo, todo, todo esto. Vamos a checar este. La zona auditiva. Mira. Te voy a poner un poquito en ese listening para que más o menos vayas checando y va a ser bastante productivo. This recording is from the British Council. Joe, hello. And um, thank you for talking to me today. What would you like to talk about? So I'm going to tell you about my recent visit to um, Ahora, a very well-known. Puedes decir, oh, pero no entiendo. Mira, trán. Aquí tenemos. Te voy a poner el listening. Own restaurant and a very special restaurant. Okay, um, great. It's called Al say, the Can Roca. And it's in Girona, in Spain. And um, it's, it often comes in the like, top two or three restaurants wow. in the world. And um, I went last week. And well, the first thing that was exciting for us was to even get a table because um, we booked a year. Como ves, el, la transcripción te va a servir para estar escuchando y estar leyendo. Este es un ejercicio rígido, muy estricto. Tienes que estar en total calma, en tu habitación, en tu sala, en tu celular, ¿verdad? Y que no tengas interferencias. La interferencia es es un arma, una arma de dos hilos, porque o bien te mantiene concentrado, es decir, no escucho, no escucho, o te va a desconcentrar, sí. Hoy no nos ha tocado los espacios abiertos, pero eh, de repente que ya pasó el agua, eh, el de los tamales, ya es la hora de que pasa ahorita el, el de los tamales, ¿verdad? Con Atole, o de repente este, el de las nieves, uno casi me contó de las nieves y, y este, se nos fue el tema, están buenas las nieves en Colima y todo esto. Entonces, eh, esta, este material sí necesitas que estés tú. Eh, este, pues bien preparado para que le saques todo el, el jugo. Entonces, eh, esto es para la parte auditiva. Y te digo, puedes entrar a cualquiera de estas, este, eh, de, bueno, sí, eh, subtemas y puedes obtener el máximo beneficio. ¿Sí? British Council En algunas de las retroalimentaciones aparece, pero ya con ello te amplío la eh, recomendación. ¿Yes? Eh, otra de las cosas que te quiero recomendar es la inteligencia artificial que probablemente ya has visto. ChatGPT, eh, Gemini, Luzía, el traductor de WhatsApp, el traductor de... No... Vaya, hay como 10 diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Yo uso, yo apoyo a mis estudiantes, eh, pero siempre de la mano. Yo siempre he, he confiado en la en la pertinencia del material. No me asusta para nada la inteligencia artificial, no me asusta el chat GPT, pero siempre hay, una, eh, hay un formato de manejo de la información. Eh, ya, lo, ya la va a empezar a implantar Prepalina y yo ya lo hago. Eh, acabo de salir un diplomado de inteligencia artificial y ya, ya tenía bastante tiempo usando una, una carta de honestidad. Yo, como usuario de inteligencia artificial, debo tener la capacidad ética de decir cuánto porcentaje de mi trabajo fue desarrollado con inteligencia artificial. No pasa nada, ¿verdad? Entonces, lo mismo les recomiendo a ustedes. Uso de inteligencia artificial, siempre verifique. Es verdad, ¿eh? Es verdad que se puede equivocar, es verdad que tiene algunas. Eh, por ahí términos eh, que son fácilmente detectables aunque haya ahí eh, usuarios y creadores de contenido que dicen con esta no van a detectarte tus maestros eh, de uno tiene los recursos te insisto ya tengo una un, un diplomado sobre ello y, y tengo verdad Varias, varios patrones varios algoritmos y les digo a mis, a mis estudiantes presenciales y también te invito a ti sin miedo, sin temor, digan, ¿qué porcentaje? Abajo de su tarea, ¿qué porcentaje de inteligencia artificial y cuál inteligencia usaste? 60%, 80%, 50%, 30%. Y eso nos va a hacer mejores estudiantes digitales, ¿verdad? Mejores usuarios de inteligencia artificial. Una de ellas que yo trabajo se llama Magic School. Magic School me gusta porque tiene muchísimas herramientas que tú puedes usar. Yes, tenemos correos profesionales, responder correos electrónicos, el generador de hojas de trabajo, para planes de clase, para redescribir textos, generador de rúbricas, etc. Son 20 diferentes actividades. Repito, si quieres utilizarlo, adelante. Pero siempre refiere la cantidad y el porcentaje. Y siempre, por favor, siempre, 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 verifica. Asesor, ¿y cómo verifico? Lo que encuentres, la parte que te genere más duda, a ver, a ver, a ver, toma esa partecita y ponla eh, en el buscador Google y a ver qué información te da. Si no encuentra referencia, probablemente. La información encontrada no es correcta. No sé si alguna vez han usado Wikipedia. ¿Alguno de ustedes? Muy bien, Sara, muy bien. Permítame, okay, acabo de... Reconectar la compu, eh. Estaba acabando. Ok, Dalma sí. Y también Sara. Muy bien. Eh, este. Wikipedia se genera. En base a, a los diferentes eh, creadores de información. Que pueden ser ustedes. Tú puedes poner ahí. ¿Cómo se utiliza. Un tiempo verbal X? Tú buscas en Wikipedia. Le das editar. Y le pones. Y ya. El problema de, de, este, de la inteligencia artificial que se genera con datos. Pero si esos datos de donde está generando la información es incorrecta, entonces tu información va a estar incorrecta. A veces le digo a mis muchachos, vamos a preparar unas oraciones que hablen de presente perfecto. Y le escriben como ellos piensan y le dicen a la inteligencia artificial y no le borran, ¿verdad? Escriben. Eh, la, le dan el, el, el prompt Y le dicen, escribir cinco oraciones De repente perfecto con for o con since Y ahí aparece, claro que sí Aquí tiene cinco oraciones Le digo, chavos, ¿qué pasó? Ah, profe, perdón Y le digo, va para atrás y hazlo tú solo Entonces, eh, necesitamos Tener esa congruencia, muchachos Con la información De la inteligencia artificial Entonces, Magic School Te la escribo en el chat Magic School, ajá. ¿Qué dice? antes prepa en línea. No, no te entendía. Ah. <laughs> Ok, ok. Muy bien. Entonces, este. Hay que, hay que tener eh, esta referencia, ¿sale? Otra de las que también eh, su servidor usa. Esta probablemente le saque más, más jugo. Porque esta te va corrigiendo. Lo voy a mostrar, ¿vale? Se llama Paul. Top, permíteme acomodar aquí y se llama Top Talk. Top Así la buscas en Google. ¿Y cómo se, cómo funciona asesor? Aquí vamos. Entramos al chat y mira la magia. Hola, soy Emma, tu profesora personal de idiomas de IA. Pregúntame cualquier cosa o haz clic en un tema a continuación. Entonces, lo que yo puedo hacer, le escribo. Mira lo que aparece. Claro, el pasado simple en inglés se utiliza para hablar sobre acciones completadas en el pasado. Se forma añadiendo ed al final del verbo regular, y los verbos irregulares tienen formas especiales. Ya has practicado el pasado simple en tus estudios de inglés. ¿Qué tal? ¿Ven este puntito rojo? Fíjense lo que pasa. Le doy. Mira. Fíjate cómo lo escribí y cómo me lo, me lo mejora. Mira. The word habla should be in the third person singular form, habla, instead of hablas. ¿Qué tal? Entonces ahí si tú te equivocas, te va a decir la aplicación de inteligencia artificial, "Oh, oh Jesús Pérez, aquí tienes un error." Es decir, te detecta el error en tu misma búsqueda. Excelentísima. ¿Verdad que sí, Sara? Está buenísima. Y tú le puedes ir, este, dando más, más, más prompts, más comandos. Y si te equivocas, te la va a dar. Fíjate cómo, cómo, este, si funciona. Check this out. Ahora ves. Los verbos irregulares en inglés tienen formas especiales en el pasado simple. Por ejemplo, el verbo go se convierte en went en pasado simple. Otro ejemplo es el verbo come que se convierte en came. Es importante memorizar las formas irregulares de los verbos para poder utilizar el pasado simple correctamente. ¿Has estudiado algunos verbos irregulares en inglés? se me tragó aquí la cosita esta bueno este hay una partecita no sé si se alcanza a ver todavía en, en la pantalla me la dejó en blanco este y está el, el botoncito rojo ya se puso verde eso que quiere decir pues que mi, mi comando está bien escrito. Entonces, este, esas dos son de inteligencia artificial para eh, que tú las puedas aprovechar. Te puse, ok, tapo y Magic School. Yes, ya ahí tú este, puedes ir desarrollando las eh, búsquedas como mejor eh, te convengan. Y otra de las que también te pueden servir como práctica, aquí el detalle de la que te voy a mostrar tiene que ver... Con los, los famosos créditos, ¿verdad? Aquí es, puedes entrar con tu correo electrónico de prepa en línea para que te identifique como estudiante. Y este puedes eh, checar, mira. Por ejemplo, esta se llama cake. Like. Good morning, Krusty Crew. Hey, Patrick! You all ready for the big night out tonight? Yeah, it's gonna rock! Are you ready to go crazy? I'm already hearing voices! Are you ready to... SpongeBob! Patrick! Don't you mind! Don't you mind! Don't you mind! Let's continue this conversation in private, Patrick. I think some people are eavesdropping! Well, rude! Right. Some people. Oh, like. good morning, crew. Hey, aquí la, la la frase que está eh, practicando les grita para decir ya no lo soporto es do you mind <laughs> it's a it's a pretty good phrase yes El detalle, como ya viste, está un corazoncito, está un crédito y pues hay que estar comprando, hay que estar haciendo actividades para que te genere. Ese sería el único problema de Cake, pero a mí me parece buenísima la aplicación, eh, al igual que Duolingo, y te va dando más y más avances conforme vas practicando. ¿Y ¿Sí? es? Entonces, eh, esas son mis recomendaciones muy concretas, hay muchísimas, pero no quiero, no quiero atiborrarte de más material. Yo siento que, eh, como te mencioné al principio, de poco a poco, pero hay que ir creciendo. Y yo siento que con información concreta, con aplicaciones concretas, pues eh, podemos tener mejores resultados y vamos avanzando poco a poco. Imagínate que te, estas son 15 aplicaciones. ¿Has visto esas recomendaciones seguramente? Que te, estas son las mejores 25 recomendaciones. A la quinta, y dices ya con estas, para qué veo todas. Entonces, eh, hay, por ejemplo, eh, aplicaciones para aprender como 50. Y realmente a veces usan nada más una o dos que son más efectivas para ti. Yes? So, this is effectiveness. It's just a list of suggestions, a list of recommendations, because you are going to find more and more eh, time topics, more and more. Eh, uh, English exercises, so you need to have material, you need to have resources at hand. Entonces, pues, hay que tenerlos lo de poquito en poquito y hay que irlos usando de manera eficiente. ¿Right? Pues bueno, eh, no sé qué les parezcan estas recomendaciones. Eh, leo aquí en el chat, buenísima, dice eh, Dora, ¿verdad? Eh, muy interesante. Eh, Jesús dice que... Eh, pues ayudará muchísimo. Sara también comenta que este, sirve, sirve este, para eh, cada uno. Obviamente, son recomendaciones. Cada uno de ustedes, imagino que va a tener también a la mano su propia eh, lista de aplicaciones. No me queda más, estimados estudiantes: Dalma, Edwin, Miriam, Dora, Jesús, Viridiana, Andrés, Sara Belén, Pablo, eh, Edwin verdad no me queda más que agradecerles Taís, de eh, pues mis, mis eh, felicitaciones eh, adelante Edwin te escucho Sí. este primero que nada este gracias por darnos las clases de niña de los espacios abiertos tanto del uno como del otro aunque algunos ya sé que eh, no es todo por asuntos Familiares o X. Ok. Pero. Gracias de todos modos. Y. Que sigamos adelante. Muy bien. Gracias. Gracias. Este. Edwin. A ti también. Por, por este. Eh, por ser uno de los. De los que están. Al 100. Y bueno. Seguramente el módulo 7. Este. Será. Eh, también. Excelente. Eh, pues gracias a ti también. Jesús. Verdad. Eh, eh, espero que sí. Que, que haya tenido la. El impacto para para interesarlos al idioma. Porque, híjole, eh, este el inglés con las matemáticas y la química. Híjole, cuando escuchamos el, el título, ah, nos da un poquito de, 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 de temorcillo. Ojalá haya logrado quitar obstáculos de ese tipo. Y ojalá esto los anime para que el módulo 7 este, también sea igual de excelente. No me queda más, pues, que eh, les sale muchísima suerte. Quiero verlos eh, en la eh, en la graduación, ¿verdad? Este unos, en unos meses, meses más. Y bueno, este ahí verlos en la generación 57. Y verlos a todos ahí, eh, a todo el montón de ustedes, este, recibiendo su eh, certificado de estudios de prepa en línea. Cuídense mucho, quedamos todavía pendientes con lo que falte. Y pues, adelante. Van a van a ser este, buen, buenos estudiantes de prepa en línea. Adiós.